Hace 20 años nació esta comunidad en Zaite. So this community was born 20 years ago at Zaite. Ahorita son 1,600 familias las que viven en esta zona. So right now there are 1,600 families that live in this small rural area. Y la mayoría de las familias trabajan algunos prácticamente en lo que es la producción agrícola, ¿verdad? Sembrando maíz, sembrando frijol. Otros trabajan como las mujeres, trabajan en maquila, ya sea en San Salvador, en la capital. So most of the families work in the plantation or cultivating corn and beans, and other women work in the factories in San Salvador. Y algunos señores, algunos hombres trabajan también en la tierra o trabajan como con trabajos informales como constructores de vivienda. So he is also explaining that there are some men who work in informal jobs, like these are builders, building and fixing, construction. Y como albañiles. Y como digo, esta comunidad hace 20 años nació, es una comunidad que la gente, la población no es originaria de Zaragoza. ¿Sí? So, how he already said, the community was born 20 years ago, and the all the people who live here, they are not, they come from other places. Y la gran mayoría... No sé si quiere explicar esa parte de por qué la gente... Sí, la mayoría de la gente no es de acá, porque a raíz de la guerra, del conflicto armado, ¿verdad?, de los años 80, 84, la gente tuvo que emigrar, tuvo que huir de los borbandeos de Chalatenango, de Morazán y de otras zonas, y vinieron ellos a sentarse a este lugar. De Morazán también. Sí. Y Usulután. So, what happened is that in 1984, because of the Civil War, the people start running away, right, from their places, their communities, and the people who live in this town, they were trying to protect their lives, like hiding from the repression, and so they come from Morazán, Usulután, Chalatenango, the areas that were more affected by the... Bueno, en ese entonces nosotros como comunidad teníamos que ayudarle a la población. En ese entonces era muy difícil, ¿verdad? Porque todo lo que era un trabajo de ayuda social, de derechos humanos, era un trabajo que era tildado como comunista, y también éramos parte de la persecución en estos sectores. So he said that they realized that there were needs in the community, like social needs, and they tried to support the community, but any kind of social work or justice or, you know, social and economical work for the community was known as subversive, as terrorists or communists. So they were also persecuted if they start, you know, supporting this kind of communities. Y en 1984 es que nosotros empezamos ya a trabajar directamente con las niñas y los niños, que eran los más... eran los más vulnerables en ese entonces, indefensos, a raíz de la misma migración de la gente que venía de otros lugares para acá, o eran los que no, indefensos, pues, y ahí empezamos nosotros a trabajar con un programa que se llamaba en ese entonces Pan y Leche. So, the coordinators, because this project was born here, with the community, in the community, they realized that the most vulnerable group were the children. And, of course, the basic need, like, more, like, that they could see was nutrition. So, this project started with the name of Bread and Milk. Sí, la necesidad inmediata era darle de comer a las niñas y a los niños, ¿verdad? So the basic need in short terms was just to provide some food for the children. Y bueno, fue transcurriendo el tiempo, ya no solamente fue la necesidad de comida, sino que teníamos que ver la vivienda, teníamos que ver la educación,
la salud, la tierra, ¿verdad?, donde cultivar, y es que ya nosotros fuimos abriendo otros proyectos para la comunidad. So he's mentioned that after that they realized that there were more needs like the housing, the health, the education, the land for people. And so they had to add more programs to the project and like start looking for more support for that to at some point to help in that kind of needs that the people have. Y actualmente nosotros tenemos aquí, bueno, aquí donde estamos se llama Centro Infantil El Zaite. Estamos atendiendo 42 niñas y niños entre las edades de 4, 5 y 6 años. So this place where we are right now, like this small school, the name is Center, Children's Center, El Zaite, from El Zaite. And right now they are attending 42 children, including girls and boys, from 4, 5, and 6 age. Y aquí, bueno, los niños están prácticamente todo el día. Entran a las 7 de la mañana y salen a las 3 de la tarde. So he's explaining that the schedule for these kids is to start the classes at 7 a.m. and they finish at 3 p.m. Bueno, aquí le damos lo que es la parte de la educación. Aquí velamos también por la nutrición, la alimentación de los niños y también por lo que es la salud. Tratamos la manera nosotros de desparasitarlos, de darles vitaminas. Porque son niñas y niños que ellos, su familia, su mamá, su papá, no pasan con ellos durante el día, ¿verdad? Solamente llegan en la noche a trabajar de la maquila, llegan, cuando ya llegan en la noche están dormiditos los niños, no hay un contacto con el padre o con la madre. So he's explaining that their focus as a project, as a school, is to give education, to try to support them in their health, and also in educación, salud. Educación, salud y nutrición. Yeah, nutrition. So what they do in the education is a holistic education. It's not just about like academic stuff. They learn about like to develop their skills to become more independent or autonomous. And also they learn, estoy hablando como la educación holística, mm-hmm. es integral. Mm-hmm. And they also have, they play in the afternoon. They learn many things about how to take care of the environment, how to take care of the other people around them, like to be like a family. Here is like, even though they come from different families, they live and they study like if they were like a whole family. And with the health, they give them medicine for killing the worms, the parasites, at the beginning of the year, and they weigh them. So what they do is that they give vitamins the whole year, and then they weigh them again at the end of the year, so they can see their weight improve. And so they receive food in the morning at 9 a.m., and then they receive lunch at 12 p.m., estoy hablando ya los detallitos. they have a specific, like a specific schedule for nutrition every day. Los detalles de la nutrición cada día. Cada día. Sí, sí. Y la rutina es que en la mañana están los niños en la educación formal, luego después viene el almuerzo, luego pues viene el cepillado de dientes. Ahorita están descansando, unos dormidos, otros no. Y luego ya la parte de la tarde sirve para lo que es las manualidades, la cultura, la dramatización, la lectura comprensiva. Y Jim nos dijo los puppets. Los títeres. So he's explaining that in the morning, from de las 7 a las 12. A las 12, sí. Es so el... from 7 to 12, they learn how to read, how to write, how to, like they also have books to take with them to home, and so they can, like no books, but stories. So they, when they come back next day, they share the story with the others, and they are learning not to memorize, but to learn, to discuss what each word means, right? Like, it's very interesting. And then after lunch, they learn how to brush their teeth, and they
they have like a nap time, and after nap they have exercise, stretching. But something very important that he was explaining is that many of their parents go to work like to a factory, mm-hmm. right? Or they spend the whole day outside. So what happened is that they don't have time to interact with their kids, with the children. And so with this project, they're trying to focus to like have the kids all the time busy doing activities that can develop their skills. Bueno, también tenemos este otro proyecto que se llama Centro de Refuerzo Escolar. Ahí estamos atendiendo 55 niñas, niños y jóvenes entre las edades de 7 y 18 años. So the other part of the project, the program is the Reinforcement Center, Academic Reinforcement that we saw down there. And they are attending their children from 7 to 18 years old. But this is just, it's not permanent, like, sí, sí, lo apoyamos nosotros a los niños en lo que es, no son, ese centro no es una escuela formal, sino que es un espacio de cultura donde nosotros, hay un equipo de maestros y maestras, les ayuda a que los niños y las niñas puedan hacer sus, sus deberes, sus tareas de la escuela formal. Son cuatro, ¿verdad? Cuatro educadores. So he's explaining that in that center, they don't come like a formal school. It's mm-hmm. just a center where they receive support, academic support. And for example, the students who go to the public school or a private school, depending if they have a scholarship, they go in the morning, so they come here to the center in the afternoon, and they ask support, like tutoring. There are four teachers who are like, four advisors who are supporting them to do the homework, and they have books and other materials for doing their work. And the students who go, who study in the afternoon in a school, they come to the center in the morning, so they also receive support. En ese proyecto también tiene que estar involucrada la comunidad. Es decir, nosotros tratamos la manera que los padres y las madres también se involucren, ¿verdad? Porque es un proyecto que tiene que estar en relación con la comunidad, porque no solamente la parte de apoyo o tutoría en educación a los niños, sino que también la parte organizativa, de organizar la gente. Tenemos una escuela de madres y padres. So decime cuándo. No, usted sabe. See me like I'm talking too much, and it's like se emociona. So he's explaining that it's not just academic support; they also receive like it's part of organizing the community. So the families, the parents of the students, they have to get involved in what is going on there. So they also have a parents school. ¿Cada cuánto es que ellos van a la escuela? No, ellos están, digamos, el día lunes, este día nosotros lo utilizamos para planificación. Ajá. Los niños van de martes a viernes. Ajá. No, pero los padres. Los padres, una vez tenemos una escuela pedagógica mensual. Ajá. Aparte de eso, hay otras actividades, ¿verdad? Que tenemos el comité ecológico, el comité de locución en la radio Bálsamo. Ajá. También la organización de aquí, la comunidad en defensa del agua, en defensa de, bueno, de los proyectos. Okay. Después me da toda la lista. Vale. Son muchos. So he's explaining that monthly they have just one formal meeting for a school, like parents' school. But they have many, many activities every month, so where the parents can get involved. And they have an environmental committee. They have a committee students that are, they have a program in a radio station. We were talking about radio station yesterday. It's Bálsamo, that is in Zaragoza. And they have a program there every Saturday from 9 to 10. And they have to do like a planning always. And they also have a like project for organizing the community to that the people can get involved in the problem of water, the issue of like, other
¿Qué otros temas? Bueno, y también acá una cosa que los maestros y las maestras son de la misma comunidad, uh-huh. ¿verdad? Que nosotros los vamos formando, les vamos apoyando en el recurso académico, uh-huh. y ellos pues, y ellas se han quedado aquí como maestros, que es bien importante porque son uh-huh. de la comunidad, conocen la realidad de los niños y las niñas y... Y ellos también fueron parte. Pero fueron parte de los emisarios del kinder, del proyecto. Todos por todos son 10. 10. 10 trabajamos acá. Y todos los muchachos ya han ido a la universidad. Sí, sí. Tenemos ahorita 10 que ya salieron, ¿verdad? En 9 que salieron. Ahorita tenemos 3 que están en camino. Pero que ahorita los que están trabajando aquí, 9 son. So he's explaining that something that this project is offering and is very, very important is that the professors who are here, like the two teachers and there are also the tutoring, these people were part of the project and also they are staying here for like an employee, but so their support, they know the needs of the community, they know the reality of the children. So they are like staying here, working here, not living in San Salvador or outside.